falta, ¿sí? Lo del Papo Vea. Ah, en esa antes Oya. El delegado del Papo Vea. ¿Hiciste el ensayo de sonido? Sí. ¿Y aquí también? Un dos, tres. 1, 2, 3, 1, 1. Bueno, entonces estamos en vivo desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Hoy Estados Unidos entrega la segunda fase de asistencia humanitaria aquí en Cúcuta. Esto es para responder a las necesidades de los venezolanos más vulnerables. El avión que ustedes están viendo al fondo, el avión que aterrizó, es un avión de carga C-17. ¿Qué trae? Trae los suministros de asistencia humanitaria adicionales y esto todo hace parte de un compromiso de los Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos. La ayuda humanitaria que viene en este avión incluye kits de higiene y también productos nutricionales. Vamos a recordar que la semana pasada ya estuvimos presentes también en la primera entrega de asistencia humanitaria. En ese momento asistió el señor embajador Kevin Whitaker junto a altos funcionarios del gobierno colombiano y también del gobierno venezolano. En esa primera entrega también entregamos kits de alimentos que fueron comprados en mercados locales y llevaban productos como harina, lenteja, aceite, entre otros. Y también kits de higiene que también fueron adquiridos en el mercado local. Toda esa asistencia humanitaria, recuerden que se encuentra en este momento en el centro de distribución de ayuda humanitaria. Bueno, hay que contarles también que este segundo cargamento de ayuda humanitaria va a ser entregado hoy por el administrador Mark Green, quien es el director general de USAID. También él ya había venido con anterioridad a Colombia, justamente a Cúcuta el año pasado, en julio del año pasado, y había conocido de primera mano la situación de los venezolanos en la frontera. En ese momento, recordemos que Green visitó el puente Simón Bolívar, también el comedor comunitario La Divina Providencia y también un centro médico de atención a los migrantes. El administrador Green estará hoy acompañado de Steve Olive, que es subdirector de USAID para América Latina y el Caribe, y también lo acompaña Eddie Acevedo, subdirector de la Oficina de Asuntos Públicos y Legislativos de USAID. También están con ellos, como ustedes ven en pantalla, voluntarios. Las personas que están allí de camiseta blanca son voluntarios venezolanos. También estará allí haciendo presencia personas de la delegación de Venezuela, de la delegación del gobierno colombiano. Las otras dos personas que mencionamos que acompañan a Mark Green también habían estado en Colombia discutiendo cuáles eran los compromisos de Estados Unidos y Colombia para enfrentar esta crisis. Más adelante les ofreceremos y si se quedan con nosotros verán las palabras que compartiremos un poco, así también como la descarga
de la asistencia humanitaria a bordo del avión C-17. Así que quédense, no olviden seguirnos y si ya nos siguen, muchas gracias por compartirnos.
Aló, aló. Colegas, buenas tardes. Vamos a informar cuál va a ser el orden de los periodistas que van a hacer preguntas, porque esta vez el micrófono no se los van a llevar hasta el sitio, sino tienen que ubicarse. A mano derecha de ustedes va a estar el micrófono a donde deben dirigirse cuando vayan a elevar las preguntas. El orden de los periodistas son El Pitazo, Caracol Radio, Reuters, CNN, Noticias Caracol y por último BPI.